ahora sí desarrollamos la información y es lamentable porque ya van 53 en lo que va del año. Una nueva víctima de feminicidio se registró, esta vez en Santa Anita. Una mujer fue asesinada por su expareja en un hostal. El autor del crimen luego intentó matarse. Estas imágenes corresponden a hace más de 2 años, cuando Patricia Villegas Suárez y Jaime Tasaico Canela aún eran pareja. Sin embargo, él las mantenía en su Facebook. No aceptaba que hace 8 meses la relación había terminado y asesinó a Patricia en una habitación del cuarto piso de este hotel. Según ha informado la policía, Patricia Villegas llegó al mediodía con su expareja Jaime Tasaico a bordo del vehículo de este y ordenaron comida. El hombre utilizó el cuchillo para apuñalarla varias veces y luego ingirió veneno. Se reportó su ingreso al hospital Jorge Boto Bernales de Santa Anita. Ahí confesó su crimen. Peritos de criminalística y el fiscal llegaron hasta el hotel Asturias para realizar las diligencias. La familia de Villegas Suárez pidió respetar su duelo. Muy bien, y para ampliar la información sobre este caso, nos enlazamos con Marián Jáuregui desde Santa Anita. Adelante, Marián, buenas noches. Buenas noches, Marián. ¿Cómo están, René Mávila? Buenas noches. Bueno, a esta hora todavía continúan las diligencias al interior de este hotel Asturias, que está ubicado en la calle Las Perdices, en el distrito de Santa Anita. Se encuentra la policía con los peritos y el fiscal a cargo de toda esta diligencia, de todo este procedimiento, en el cuarto piso, en la habitación en la que ha sido asesinada esta jovencita. Ya ha sido identificada con el nombre de Patricia Villegas Suárez. Su familia ha pedido respeto a esta situación dolorosa, porque además ella tenía una pareja y sin embargo aparentemente venía siendo constantemente acosada o seguida por este sujeto. Lo que se sabe hasta el momento es que ellos han llegado aquí a bordo del vehículo que se encuentra de hecho en la cochera y también ha sido parte de las inspecciones y diligencias de parte de la policía y él se encuentra a esta hora en el hospital, por supuesto, con custodia policial. Vamos a continuar en esta zona entonces, Mávila, René, para seguirles llevándoles mayor detalle de este feminicidio terrible ocurrido aquí en el distrito de Santa Anita. Muchísimas gracias, Marián. Terrible, efectivamente, porque además ya van 53 y esta violencia no para, Mávila.